Dime, la mariposa es un color que te haría. ¿Cómo les va? Para nosotros el grato encuentro de cada semana. Acompáñennos a este hermoso paseo. Está sobre las faldas de esta ladera, la formación que desde lejos toma la semejanza de un casco de soldado y allí es que recibe ese nombre. Vamos a ir juntos a este paseo, Cabeza del Soldado en los Cocos. Y realmente acompáñennos que es un muy lindo paisaje para que disfrutemos juntos. ¿Estamos? Como para ir el sendero ustedes del otro. Vamos a continuar con la idea que hemos tenido en los últimos programas de caminar en las sierras y cuando el terreno se complica de ir incorporando poco a poco elementos técnicos para además después en los próximos espacios mostrarles las técnicas de escalada, de cómo superar una roca que ya es más vertical y que nos requiere del empleo de elementos de seguridad. En forma breve les quiero contar, lo llevo encima, cuáles son los elementos que se emplean en la técnica de escalada en roca. Vamos a hacer una descripción de sus nombres y de forma muy rápida su uso y en próximos programas ustedes lo van a ver en detalle. Esto es un mosquetón, una pieza de una aleación en duraluminio que ejerce resistencia en este sentido. En general están marcadas, en este caso es de 1600 kilos, significa que esto es lo que resiste de la fuerza de choque que genera una caída. Una caída es el producto de la altura por el peso de una persona. Imagínense entonces una persona de 80 kilos que cae 10 metros, el mosquetón tiene que soportar 800 kilos. En este sentido, en el sentido longitudinal, hay bancos de pruebas donde los testean y es fundamental el buen uso, ya lo veremos después en algún caso práctico, porque el mosquetón en este sentido, o bien abierto, soporta apenas la mitad de esos 1600 kilos que les decía. Un mosquetón, a este se le llama mosquetón común y a estos mosquetones de seguridad. Vean ustedes que tiene una rosca que traba la leva y entonces tiene total garantía de que no se va a abrir. Ya lo van a ver en próximos programas cómo vamos a emplear este elemento que el escalador lleva en bastante cantidad en lo que es la cinta de material. A lo largo de la ascensión de una pared aprovecha las fisuras de la roca para colocar en ellas puntos intermedios de seguridad. Fundamentalmente son de dos características, o clavos que trabajan por encastre, ya que golpeándolos en la fisura se encajan en ella, y los hay de distintos tamaños, tanto como difieren los anchos y formas de las fisuras. Y el otro elemento que se utiliza como punto intermedio de seguridad son los llamados empotradores, los de este tipo nueces y los de este tipo stoppers. Algunos con un cable metálico. Estos, a diferencia de los clavos, trabajan por encastre. Algo así. Se colocan en la fisura y tienen esta reacción. A todos estos elementos se los vincula mediante los mosquetones a la cuerda. El escalador va atado a esa cuerda y un compañero es el que va recuperando el equipo que se coloca en la pared hasta el punto donde un relevo, así se le llama, en un resalte natural, se hace la primera parada. En una escalada en roca, en general, la cordada, así se llama la unión de dos escaladores, es de una cuerda de
8 milímetros hay que usarla doble, y si no, de 11 milímetros si se puede usar simple, y están distanciados uno de otro unos 40 metros. Se emplean zapatillas de escalada, son muy livianas, con una suela vulcanizada entera de gran adherencia. Se emplea un casco que no tiene visera ni tapa los oídos para poder escuchar, que tiene en el interior una estructura que separa la cavidad craneana propiamente dicho, y se imaginarán que tiene un doble sentido, tanto evitar los golpes que uno pueda darse contra la roca en un lugar tan delicado como la cabeza, o bien por la caída de alguna roca desde arriba. Estos son estribos. Emplearlos en una roca que no presenta fisuras ni agarres es un auxilio para poder progresar. Y cuando se los emplea, se está hablando de la técnica de escalada artificial. Es decir, ya no se usan solo las manos y los pies, sino que se acude a este elemento. Esto es un shumar. Nosotros habíamos visto un fantástico nudo autobloqueante que se llama Prusik, que hacíamos con un cordín de un diámetro inferior a la cuerda, pero poco a poco, ya verán, se fueron introduciendo elementos mecánicos que reemplazaron a los que entonces, en la primera época, la época pionera, se usaban. Y del mismo modo, esto que es un descendedor. En el programa anterior habíamos visto cómo hacer la maniobra de rapel, el descenso, controlado con el roce de la cuerda en el cuerpo. También este elemento vino a reemplazar la dolorosa cuestión de que se ponga la soga en el cuerpo, y con esto se logró más eficacia. En la medida que el equipo progresó, también se fueron enfrentando nuevos límites y superando más dificultades. El arnés. También se incorpora este elemento fundamental. Ya no nos atamos con la cuerda directamente al cuerpo, sino que utilizamos este arnés, una combinación de cintas que, en el caso de tener hebillas, fíjense, es necesario y fundamental que hagamos un doble pase de seguridad. Todas las pruebas demuestran que el arnés más seguro en una escalada de importantes paredes es la combinación del de cintura con el de pecho, ya sea combinados o bien en una sola pieza. Es el que mejor puede soportar el tremendo choque que genera una caída. La utilización de estos mosquetones y esos puntos intermedios de seguridad, clavos y empotradores, se completa mediante cordines y cintas tubulares, a través de las cuales se vinculan esos puntos de seguridad con la cuerda y que permiten absorber parte de la fuerza de la caída, de tal modo que al punto de seguridad llegue ese impacto disminuido. Cordines de 5 milímetros, ¿se acuerdan? Los uníamos con el nudo del pescador. Y cintas tubulares, literalmente eso, un tubo de nylon de gran resistencia, casi 2.500 kilos, que se une con un nudo que llamamos nudo de cinta, y ya lo vamos a ver en detalle. Es solo una descripción, como les decía, para ir incorporando poco a poco todas las técnicas de escalada que vamos a ir empleando, y a las que estamos invitándolos, además, que se acerquen al mundo de las montañas para salir juntos y recorrer estos paisajes. Les recuerdo que estábamos en la cabeza del soldado y hemos venido con un grupo de amigos y disfrutando de estos fantásticos paisajes. En el mundo de las montañas de hoy, una descripción de todo el equipo técnico. Nuestro abrazo cordial de siempre, el deseo de un buen fin de semana y la promesa del encuentro en el próximo sábado con este espacio, El Mundo de las Montañas. Para Marito y Sergio, yo este rapel, si ustedes se animan. Quiero separarlo de...
ya cae. Córrete para que no. Yo te sostengo. Para, para. Anda y desaparece un poquito, despacito. Listo. Y lo malo que lo mala, como se dice. Quema esto. Esta es muy asusto para empezar para los chicos. Pero todas las vamos a hacer en algo más tranquilo, despacito, hasta tomar confianza. En paredón. Marca. Después vamos a hacer cosas así. Marca, marca. Y además, cuando uno empieza, yo uso otra soga de segundo. Vos pensás, ¿este tipo suelta esta mano? Claro. O le pega algo en el brazo, suelta la mano. Por eso yo tenía este nudo. Suelta esta mano y me quedo colgado. Claro. Esto asusta, ¿eh? Dale esa que para acá. Claro, he hecho mucho conmigo. Te he perdido, Carlito. La impresión que. ¡Ey! Venite para acá. Bien, Darío. Controlala. Tranquilo, ¿eh? Vení. Vení hacia atrás, vení. Casi con la cámara, vení.